Hoy traigo este video para los niños y las niñas. Vamos a aprender a hacer un sencillo teatrino con materiales muy fáciles que pueden encontrar en su casa. Vamos a armar algo así. Miren, un pequeño teatro de títeres planos. Es como tener un teatro en casa. Primero, vamos a armar el títere. Los materiales que vamos a necesitar: palitos, pegante, que puede ser cinta, puede ser EGA, incluso este pegante. Pero no es para que lo usen solos y solas. Tienen que pedirle ayuda a un adulto. ¿Qué pasa si no tienen palitos? Pueden usar un alambre envuelto en cinta. Miren, podemos buscar todos los recursos que hayan en casa, porque ahora no se puede salir a comprar tan fácil. Así que podemos envolver todo el alambre en cinta y nos va a quedar un palito. Muy bien, necesitamos también un cartón, colores y papelitos de colores. Entonces, sobre un palito con una base de cartón, miren, aquí está la base del títere. Luego, sobre ese cartón van a pegar las partes del cuerpo que ya las tengo recortadas. Camisa, pantalón, ¿cierto? Están faltando los pies, los zapatos, la cabeza. Todo se fija en el cartón que es la base. Pintamos los detalles, pegamos con EGA o con cinta, como vemos acá. En el siguiente video vamos a aprender a hacer el teatrino. Hola, continuamos. Vamos a aprender a hacer el teatrino. ¿Qué necesitamos? Una simple caja de cartón que se puede conseguir en casa. Siguiente paso. Le cortamos las tapas que van arriba. Estas tapas de abajo vienen acá, se las sacamos para dejar libre este espacio. También le vamos a sacar, con ayuda de un adulto o adulta, ojo, le vamos a sacar uno de los frentes, es decir, uno de estos pedazos, para que se vea el interior. Y también por uno de los costados o por los dos costados hacemos una ranura, que es por donde entran y salen los títeres. ¿Vieron? Ahora, para que no se vea la caja fea como está esta, podemos decorar nuestro teatrino. Lo podemos decorar por fuera con papeles de colores, por ejemplo, o con poniéndole aquí adelante telas, una tela que sea la forma de un telón. Aparte, también en un cartón vamos a tener la escenografía. La escenografía es el ambiente, el paisaje en donde nuestros títeres van a vivir. El paisaje se firma, se pone firme, no firma de escribir, se pone, se pega firme dentro de la tapa del fondo de la cajita, ¿vieron? Y prácticamente está listo nuestro teatrino. Ahora nuestros títeres van a poder entrar y vivir en este espacio, caminar por este caminito, pueden mirar el sol, pueden tirarse en la arena, pueden correr, correr y correr, pueden hablar ¡hola amigos! ¡Hola amigas! ¡Ah! ¿Vieron? Es muy fácil tener un teatrino de títeres en casa. ¡Chao!